Nosotros estamos ubicados acá en la Avenida Los Constituyentes, entre Doctor Tejo y Avenida Libertad. Estamos en el centro del barrio Porredón. Por supuesto, estamos rodeados de barrios muy populares, como son el 30 de Octubre, Juan 23, Isidro Labrador, Roca, Porredón. Y como vos decís, este es un barrio que tiene una afluencia de mucha gente, no tan solo de niños, sino de adultos, de adolescentes. Y por supuesto, nosotros estamos muy contentos de que la gente concurra a nuestro gimnasio y ofrecerles a ellos una variedad de alternativas en cuanto a las actividades que tenemos dentro del gimnasio. Nosotros tenemos la actividad acá en el gimnasio, actividades en subsedes como vecinales, escuelas. Hoy en día tenemos lo que ven, básquet, gimnasia artística, fútbol, se desarrolla handball, gimnasia para damas, zumba, tenemos en demás lugares taekwondo, ritmos infantiles, así que tenemos una variedad de deportes grandes, el vóley también, que concurren muchos chicos, así que tenemos un abanico amplio para que puedan venir a practicar. Nosotros tratamos, dentro de nuestras posibilidades, ofrecerle al público la alternativa de que la mejor alternativa para que puedan asistir a nuestro gimnasio. También trabajamos para que estén cómodos, tratando de que cada vez que te haya eventos, la gente concurra, se encuentre bien, calefaccionada, que tengan los baños apropiados. Y por supuesto, siempre esperando la respuesta de la gente y esperando lo mejor cada vez que se hace alguna actividad. Acá es variada la edad, nosotros arrancamos con EFI a partir de 4 años y terminamos con gimnasia dama, digamos, que pueden venir adultos mayores, así que tenemos todo el rango de edad de 4 a 99 o un poquito más si se puede. Importante, obviamente, tener el acompañamiento también de las autoridades, ¿no? Es muy importante el apoyo de ellos. Nosotros tratamos de buscar, cada vez que tenemos algún inconveniente, que ellos nos ayuden a solucionar las cosas. Siempre es importante contar con gente de que nosotros, a través de nuestras solicitudes, tengamos una respuesta favorable. Eso ayuda también a que nosotros podamos mantener el gimnasio en condiciones. En las instalaciones del gimnasio arrancan los días de semana a las 2 de la tarde la actividad, el lunes, miércoles y viernes con gimnasia damas. Después arranca gimnasia artística, básquet, vóley a partir de las 3. Después tenemos fútbol femenino. Y los martes y jueves arranca a partir de las 3 las actividades con fútbol infantil, handball. Ahí le damos de corrido hasta las 10 de la noche. Nosotros tuvimos un parate de 2 años por el tema de la pandemia. Estuvimos incluso entrenando en el Socio Fundadores, que nos prestaron un espacio en donde pudimos mantener la cantidad de chicos, otras lamentablemente no, por el tema de los horarios y todo eso, además de las clases virtuales. Y luego, del finalizar la pandemia, pudimos volver y la verdad que se llenó de chicos. Creo que la mayoría, estar todo el día en la casa encerrado, el sedentarismo, hizo que igual chicos que no estaban haciendo ninguna actividad pudieran volver al gimnasio, más allá de hacer básquet, poder hacer otros deportes. Y bueno, con la cantidad de básquet, la verdad que superamos la expectativa en cantidad. Generalmente teníamos poquito, 20, 21, 22. Ahora tenemos más de 30 nenes. Podemos armar otras categorías formativas que están compitiendo en la liga. Otros que están, por ejemplo, los chiquititos, que sería Cebollita Pre-Mini Mini, que abarca de los 7 años hasta los 12, que están en la comisión, en el comité, perdón, de mini básquet, de acá de Comodoro Rivadavia, y se encuentran jugando permanentemente, cada 15 días, jugando amistoso, en otros clubes, haciendo también viajes cortitos, así que nada, feliz, feliz por los chicos. El gimnasio está en muy buenas condiciones últimamente, seguimos trabajando para que los chicos tengan mucha más infraestructura, que estén más cómodos, así que, y bueno, seguimos por el mismo objetivo para que ya podamos hacer que el municipal crezca y podamos ya empezar a jugar acá en nuestra cancha. Con todos los padres de comisión, estamos trabajando ya sea para el comité de mini, para que se haga rifa, sea para que los que recibamos estemos bien todo organizado, más que nada.